¿Alguna pregunta? Sí, un momento, Sergio. La pregunta es sobre, a ver, son dos tresillos, o sea, seis. En los dos tresillos va la caja del primero y el tercero. Entonces, ¿cómo pones el bombo en el segundo tiempo del segundo tresillo? Hago tac, tac, pum. Me coincide con la mano derecha. Del segundo tiempo me coincide con la mano derecha. Vale. ¿Sabes? Si yo hago 1, 2, 3, 1, 2. Ahí. Vale, el tema de estos ritmos que yo estoy presentando, o la manera esta de ver el 3 de una manera, es que, por ejemplo, pues una de las particularidades es que los tiempos fuertes del bombo van todos arriba. Entonces, normalmente la tierra está escondida, ¿no? Cuando yo toco un ritmo así, este bombo, eso no hay ninguno que haga, ¿no? Es un poquito como funciona toda la música latina también, de que, por ejemplo, pues sabéis que el guaguancó y todos estos ritmos latinos, el 1 y el 3, la percusión normalmente no los hace, ¿no? Está todo lo que se oye está arriba, por eso también dan para bailar. Hay muchas culturas que trabajan también desde el 6 y el 3, también las latinoamericanas, o la música folk de la península ibérica, hay muchos 3, las jotas, y que muchos esconden los unos. Colocar ese bombo ahí es tan fácil como hacer 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Con el 1 sería esto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Te he contestado? Vale. Sí, ahora es lo que precisamente preguntaba. Ok, porque entonces me sonaba como si fuera el 1. Claro, porque el 1 no, en realidad no está. El 1 es mi posición. Claro, una de las cosas de estas para tocar en 3 más o menos cómodo es intentar interiorizar, por ejemplo, esta posición del bombo para estar muy vertical y poder bailarlo. Entonces, los golpes caen arriba, pero a mí, yo intento que nunca me muevan pues desde el punto donde yo estoy proyectando los ritmos. ¿Sabes? Tener muy claro dónde está la blanca o la tierra, para entonces poder esconderla. Con las palmas del tanguillo, por ejemplo, que se hace en el tanguillo y en muchas más músicas, que se basan en el tresillo, sería 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Si ves aquí, yo no estoy haciendo ninguna tierra. Eso es lo que os estoy pidiendo que hagáis vosotros ahora cuando yo toque el ritmo este con la variante de esta clave ritmo que está inspirada en claves de música en agua. ¿Ok? Vale. Sí, ¿vamos sí, a ello? De acuerdo. Gracias, Vamos, a ti. Vamos a ello. ¿Preparado, Tony? Sí. Yo solo... Si, por ejemplo, alguien tiene problemas en poner las palmas de tanguillo, lo puedo ir a uno también. Donde está la campana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Lo bueno es poder acompañar para poder escuchar. Y entonces se entiende todo mucho más, porque se coloca la música y entonces... Los que lo vean más difícil, yo creo que es una buena manera de entrar, y como sé que la mayoría sabemos de lo que hablamos, pues lo hacemos y lo tocamos juntos. ¿Ok? Ok. Venga, vamos. Está aquí la tierra. We'll be right back.
Bueno, bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que bien. ¿Bien? No, yo, ¿estás de acuerdo? Un aplauso todos para animarnos y acercarnos. Venga. Un poco más. Un aplauso fuerte ahí. No os oigo, ¿eh? Bien. Súper. Vale. Bueno, hemos hecho un ritmo muy sencillo de 3x4. Pum, pa, pa, pum, pa, pa. Que vemos que simplemente con eso podemos estar en una base que luego podemos modificar, colocar algún ritmo de 12 tiempos con los acentos. Os cuento una, por ejemplo, una cosa bonita que hicimos hace unos meses. En una sesión de estas, pero que era con una con la cantante de la Orquesta Nacional de Corea del Sur, hicimos un encuentro. Entonces nosotros desde aquí tocamos. Utilizábamos percusión en ese momento, un cajón y tal. Entonces poníamos una base de Soleá por Bulería y ella cantaba unos versos de música pansori, de la cultura de Corea del Sur, de la música tradicional. Entonces, dio la casualidad que, bueno, dio la casualidad no, lo buscamos, ¿no? Pero la tradición del pansori de Corea del Sur tiene unos ritmos que son también a 12 tiempos. Lo que pasa es que si la Soleá o la Bulería tienen el tiempo fuerte el 10, pues ellos le tienen el 9. Quiero decir que de una manera fácil y desde el ritmo pudimos estar haciendo una cosa así. Aquello sí que era interacción más real, porque además nosotros salíamos allí en un teatro en la pantalla, pero pudimos interpretar una pieza, ella cantando pansori y nosotros practicando unos ritmos basados en el 3, podríamos decir, aunque sean de 12. Y bueno, por ejemplo, como experiencia, fue la primera vez que toqué algo de Corea del Sur. Ella hablaba raro, hay que decirlo, pero no entendía, pero estuvo muy bonito. Tenéis un vídeo por ahí. Estuvo súper bien. Yo creo mucho en que los ritmos estos de 3, si los empiezas a trabajar, al final entiendes a otras personas y al final te das cuenta de que todos mismos, pues al final la música, realmente, es un poco hippie decirlo, pero sí que todo el mundo siente lo mismo. Y es entrar en otro lenguaje. Y yo creo que así pues podemos apaciguar un poco según qué cosas que ocurren últimamente. Pero bien. Vale. Paso a otro. Vamos a hacer otro tema. Ahora voy a poner el MIDI que tocaba al principio, que era un poco la recopilación de estas cosas que hemos hablado, ¿vale? Pero vamos a poner del 6 este que hemos presentado un tumbao. Cómo moverlo como si fuera, pues en el 4 está muy claro, ¿no? Desde aquí, ¿no? En el 4, fácil. Ok, un momentín. Entonces, perfecto. Entonces, a partir de aquí, esto pasarlo al 3. Perfecto. La idea es, todas esas cosas que se hacen a cuatro latinas, por ejemplo, ¿no? Estas cosas, esto está todo pensado en corcheas. Pues intentar, por los ritmos que tenemos, el típico songo y esas cosas que se estudian, o los típicos bossa novas, pero escribírtelo con tresillos y entonces tocarlos en 3, ¿no? Para ir a cosas así. ¿Ok? ¿Veis que el beat es diferente? Entonces empiezo aquí. Está clarísimo. Tumbo. Okay. Entonces, vamos a hacer, voy a poner ahora el MIDI ese que tenía partes a 4 y partes a 3. Vamos a intentar aplicar lo que hemos hecho.
¿Hay algún voluntario ahí para el cajón? Bien, Tony, te veo ahí voluntario. He salido yo. Súper bien, estoy encantado. Encantado. Espera que quizás a lo mejor Edu. Edu. No, Edu dice que no. Con el Edu lo estabas muy bien. Mira, tenemos otro voluntario, Sergio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo andas? Carlos. Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Se hacen B aquí o qué? Sí, se envuelve. Vale. Me toca la batería. Yo sé que es una mica no, pero bueno, no, es una manera. No, está muy bien. Estem intentant desenvolupar això per poder tocar un dia, pues jo que sé, fer un concert vosaltres des d'allà, uns altres des d'aquí, uns altres d'arreu. Bueno, jo crec que de los sueños se aprende. I si no ho aconseguim, com a mínim aprendrem molt segur. Ho estem fent. Jo toquem tu i jo una mica tanguillos? Et sembla? Vale, cap problema. Poso jo base, vale? I tu toques sobre meu. Un, dos, Vale, hay una cosa que yo me quedaría muy contento si al menos vierais la función de la batería dentro de un 3-4, al menos desde mi punto de vista, que tampoco es una mirada más. La posibilidad de tocar percusión con batería en estos ritmos, que la batería también tiene que abrirse un poco para dejar espacio, ¿vale? No sería tanto poner un patrón y quedarse allí, sino intentar dejar espacios para tocar el percusionista y el percusionista también encontrar esos espacios, ¿vale? Intentar hacer ritmos desde la batería y con la percusión que encajen, ¿ok? Para, pues muchas veces está muy bien poner bombo en tierra porque lo pide el tema y tal, pero muchas veces está también muy bien intentar tener ese punto de poder abrirse, ¿vale? Y también es un chip de aquí, es un chip de pensar cómo las corcheas convertirlas en tresillos. No solo en un pase, en un solo, sino desde todo el discurso que estás haciendo. Y entonces poder entrar en tres y en cuatro, entrar y salir. ¿Ok? Vamos a tocar la pieza que hemos hecho con el Carlos aquí al cajón, el Tony, y entonces los de detrás, si podemos hacer las palmas, cuando es a tres, hacemos las de tanguillo, que puede ser esto. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, oh. Un, dos, tres, un, dos, ¿vale? Luego hay una parte que va a 4, que podemos hacer simplemente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Para ver cómo entramos en el 3 y salimos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y yo voy a intentar. Aquí estamos expectantes. Yo voy a intentar poner en algún trocito los ritmos que hemos hablado, ¿de acuerdo? Vamos a ello, ya. Estamos de acuerdo. Ok. Vamos. Perdón. Vámonos.
Espectacular. Muy bien, ¿eh? Os he estado mirando ahí súper bien. Oye, se nos ha hecho tarde ya, ¿eh? Muy tarde ya. Muy rápido esto. Pues la verdad es que sí, ¿eh? ¿Alguna pregunta?